Desde este momento, descubra los mejores aliados de su salud, los productos naturales y la forma más completa de alimentarse. Consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora Judith Esquivel Arévalo en el programa número uno de la radio en Colombia, En Línea Directa con Judith. En una presentación de Productos JE, productos con calidad de vida. En Línea Directa con Judith, su cita diaria con la salud. Señoras y señores, un gusto saludarlos y darle la bienvenida en Línea Directa con Judith, en Línea Directa con la salud. Un abrazo grande aquí desde la voz de Bogotá, Radio Cordillera de la cadena Todelar de Colombia. Abrazo grande y muy especial a todos ustedes hoy en este martes, que ha sido un día maravilloso, con un día soleado, agradable, bonita la temperatura. Bueno, ¿qué más podemos pedir el día de hoy? Pues escuchar el programa de la doctora, eso es lo que podemos hacer. Mi doctora linda, abrazo grande, ¿cómo vamos? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo están? Bien, afortunadamente, sí señora, ¿cómo va todo? Muy bien, sí señor, aquí otra vez con todos los oyentes para darles cosas muy interesantes con respecto a la salud. Sí señora, esta mañana estuvimos hablando de un tema muy importante y creo que nos cae hoy, ahora sí literalmente como anillo al dedo, porque vamos a hablar de los dedos. Ah, bueno, sí. Y es un tema que tiene que ver muchísimo. Hay una serie de estudios en diferentes universidades del mundo y empiezan a dejarnos entrever lo que ha dicho mi doctora Linda a lo largo de esos 40 años, y es que nuestros dedos reflejan nuestra salud. Las manos, digamos, que nos permiten tener el contacto y hacer muchas labores cotidianamente, pero rara vez le prestamos atención. Aquí hemos hablado de las uñas y hemos hablado de la palma de las manos, pero no hemos hablado en concreto como tal de los dedos, que ellos terminan reflejando enfermedades que podemos estar sufriendo y nosotros desconocemos. Sí, es verdad, Juan Carlos. Todas las partes de nuestro cuerpo nos están indicando algo, ¿no? Sí, señora. Y los dedos no son una excepción, las Exacto. manos no son una excepción. Tenemos que partir desde el color, uh-huh. la línea, los puntos, todo esto tiene un significado. Por eso ahorita se han hecho estudios profundos con relación a lo que el cuerpo quiere expresar con respecto a la salud. Exacto. Y aquí podemos hablar de los dedos, que también cumplen un papel muy importante en la vida de todo ser humano con relación a la salud y también a todas las actividades que tenemos que hacer al diario, porque los dedos son fundamentales. Exactamente, ahí está nuestra personalidad, los comportamientos, los estados emocionales, la salud física. Bueno, eso es lo que vamos a descubrir después de esta breve pausa. Así que vaya mirándose, mientras que vamos en la pausa con la doctora Judy, mírese sus manos, y cuando regresemos también siga mirándoselas, porque va a entender mucho más. Recuerde los teléfonos 249-5406, 548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector de 7 de agosto. No se les olviden los libros de la doctora Judith. Ahí vamos a aprender también muchísimo más. Una pausa y ya regresamos. Estas son las direcciones de la salud en el centro y sur de la ciudad. Distribuidora JE, carrera 13, número 1103, sótano, local 7 en San Victorino. Sur de la ciudad, tienda Juesar, avenida 1 de mayo, número 41G, 55 sur en Kennedy. Tienda Naturista Raquel, calle 16 sur, número 1849, local 110 en El Restrepo. Estas son las direcciones de la salud en el centro y sur de la ciudad. Producto natural Juesar. ¿Vinagre Juesar? Vinagre Juesar combate la migraña, arteriosclerosis, tromboflebitis, limpia la sangre, limpia el intestino, previene la gripa, mejora el tránsito lento, elimina la incontinencia, ayuda a conservar la piel sana, contiene vitaminas B1, B6, B12, vitamina C a base de fruta 100% natural. Vinagre Juesar. Solicítalo ya. 249-5406. Adquiera los productos naturales Juesar, como jarabes, extractos, vitaminas, minerales, cereales integrales, semillas y plantas en polvo, esencias para aromaterapia, vinagres, endulzantes, línea de cuidado diario, arcillas, cremas y demás. Juesar, en la carrera 16, número 1236, distracción La Guajira. Dickerson Camargo, distribuidor autorizado para La Guajira y El Cesar. Contactos al 301-363-2012. 314-547-1523. Y 310-367-4471.
Producto natural Juésar. ¿Cosméticos Juésar? Línea de cosméticos Juésar. Mascarilla de arcilla, jabón de arcilla, champú de arcilla, champú cubrecanas, jabón íntimo para mujer y jabón íntimo para hombre. Línea de cosméticos Juésar. Solicítalo ya al 249-5406, 249-5406. Este es el WhatsApp de En Línea Directa con Judith. Comunícate ahora mismo. 300-745-1844. La salud en tus manos. Bueno, regresamos. 249-5406, 548-8339. Nosotros aquí en la pausa, mientras escuchábamos los mensajes, todos mirándonos los dedos, doctora Linda. Ah, bueno, sí, eso está bien, porque por lo menos eso está indicando que ya les interesó el tema. Pero yo diría que muchísimo, mi doctora. Ah, bueno. Es que cuando la doctora dice, esta mañana me dice Juan Carlos, mire, aunque usted no lo crea, vamos a mirar ese dedo anular, y ese dedo anular habla de la testosterona, y ¿cómo va a ser? La doctora, sí, me dijo, sí, señor. Sí, hay temas muy importantes, porque nosotros siempre estamos hablando y mirando los dedos como una herramienta, ¿no? Claro, como una herramienta, y no vamos a decir que no, sí, son una herramienta, pero también es muy importante que nosotros sepamos que como parte de nuestro cuerpo también refleja un estado directo de nuestra salud, sin que hay veces nos demos cuenta. Exacto. Entonces, primero que nosotros tenemos que saber que tiene en los dedos, podemos notar nosotros el nivel de la testosterona, ¿no? Como es en el dedo anular. O sea, donde nos colocamos el anillo. Donde nos colocamos el anillo, que sí, es el dedo también, pues, del idealismo. Exacto. Estamos hablando del anular en mano derecha o en mano izquierda, mi querido Jimmy, que nos hace la pregunta. Ahora, si el dedo anular es más corto de lo normal, es probable que los niveles de la testosterona sean mucho más altos, o sea que no les da eso evolución. Exacto. Hay una cantidad física, pero hay que mirar cómo repercute también psicológicamente, ¿no? Sí, exacto. Es muy importante esa parte, y a su vez también le da como una independencia a estos seres que tienen ese dedo corto con relación a los otros seres, como que no hay apego a nada, nadie. Pero aquí en este capítulo, cuando hablamos de testosterona, pongámoslo en el capítulo de los hombres y luego nos vamos para las damas. Sí. Sí, con los estrógenos. Aquí hay que pensar en el fermento de durazno, aquí hay que pensar, obviamente, en las vitaminas, en el VitaJE, hay que pensar en el NutriJE, porque no nos vamos a decir mentiras, mi doctora Linda, cuando llegamos a una edad maravillosa como es el otoño, sea de la mujer o sea del hombre, la pre, la menos, la post, o nosotros la andropausa, empezamos a preocuparnos por la carga hormonal. Ustedes por los estrógenos, nosotros por la testosterona. Y mire que los dedos no mienten. Los dedos no mienten, pero es que una cosa, Juan Carlos, lo que pasa es que si el dedo es corto puede irse a los extremos. Claro. O mucho o nada. Y si es mucho, también hay un derroche energético fatal que puede llevarlo a las personas a otras situaciones difíciles. Sí. Y si es escaso, pues entonces también ya la relación como pareja también es de mucho cuidado. Sí. Por eso lo que acababa de decir Juan Carlos, nivelarse, por ejemplo, con el fermento de durazno, es maravilloso, porque guarda, si bien es cierto, a la edad ya avanzada, el fermento de durazno nos ayuda a que nosotros tengamos una secreción hormonal buena, lo que hace que nosotros podamos seguir ejecutando las tareas normales, claro, que cuando éramos más jóvenes. Pero también es muy importante que nosotros sepamos que tiene la ventaja de nivelar, ¿no? Si es menos, nivela. Y si es más, también nivela. O sea que nos viene a equilibrar el fermento de durazno, y lo podemos acompañar con el fermento de fresa, el fermento de mora, que son maravillosos. Ahora tenemos nosotros que también ayudarnos, por ejemplo, con arcilla, la melaza, para recoger toxina en ayuna, estimular el hígado con el extracto de alcachofa, fundamental, el extracto de diente de león para los riñones, y consumir otros alimentos, por ejemplo, que nosotros siempre estamos diciendo de consumir la vitamina E, que también ayuda a limpiar la sangre, a estimular la secreción hormonal. Estamos hablando constantemente de consumir, por ejemplo, granola, para ayudar a estimular todo lo que es la parte digestiva, para limpiar,
que no se puede pasar por alto, el de estar limpiando nosotros la parte intestinal con nuestra propia alimentación. En este caso hablamos de la granola, la verdura, de la fruta, importantísimo. Muy bien, ahí está, no se les olvide el fermento de melón, que también es clave en todo esto. Bueno, vamos a hablar de otro dedito que también puede hablarnos a nosotros del riesgo de la osteoartritis, mi doctora Linda. Y es que hay un estudio realizado por la Universidad de Nottingham en el Reino Unido que pudo determinar que las personas que tienen el dedo índice más corto que el resto tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas como la osteoartritis. Y yo creo que es totalmente cierto, porque yo conozco dos casos muy particulares, mi doctora Linda, que de dos personas que quiero muchísimo, que pertenecen a mi familia, que tienen osteoartritis y que obviamente vienen siendo muy juiciosos con el tratamiento, pero la verdad sí, ese índice es mucho más corto, y entonces ahí hallo la directa relación. Pero ¿qué hay que hacer? Aquí hay que entrar en la medicina preventiva, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Sí, con relación a la enfermedad, pues aquí nos indica que nosotros tenemos que estar muy pendiente de lo que son los huesitos, ¿no? Sí. La que parte de, o sea, el calcio es fundamental, sí, para que haya una asimilación correcta, y también los riñones. O sea que tenemos el problema de la osteoartritis, allí está esto implicado todo lo que es el sistema circulatorio, los riñones y también la parte ósea. Correcto. Por eso hacemos hincapié en que nosotros nos ayudemos, por ejemplo, con el extracto de diente de león, que es maravilloso para los riñones, que nosotros nos ayudemos con el calcio, sí, calcio JE, que es 1A para fortalecer los huesos, que nosotros estimulemos toda la parte digestiva, por ejemplo, con el extracto de alcachofa, con la fibra, como es la granola, la verdura, fundamental, que también nosotros nos ayudemos con recogiendo toxinas con la arcilla y la melaza, porque favorece, por ejemplo, fortalece todo lo que son las paredes intestinales, devuelven esas bacterias necesarias para que nosotros podamos tener el equilibrio con relación al ácido úrico. Sí, señora. Por ejemplo, sabemos nosotros que hay dos clases de bacterias, ¿no? Uh-huh. Uno de que extraga sustancias nitrogenadas y otro, uh-huh, el ácido úrico. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se pierde? Se pierde con el antibiótico, con malas, uh-huh, combinaciones, malas mezclas, como el café con leche, la carne con, sí, con carbohidrato. Pero si nosotros, sabiendo eso, porque el dedo índice está más corto, entonces nosotros sabemos que esa tendencia con relación a la salud es falta de calcio, hay que estimular riñones, estimular, uh-huh, sistema circulatorio, pues ayudémosle con la arcilla, la melaza, ayudémosle con el calfo JE, que es maravilloso, ayudémosle nosotros también con el sistema circulatorio, por ejemplo, con el anticolesterol, con el Arteven, que son maravillosos para poder nosotros estimular circulación, pero no olvidar el extracto de diente de león para que los riñones también se vean obligados a trabajar y a evacuar todas las toxinas que se van quedando allí por producto de una mala digestión, de malas combinaciones y mala mezcla que nosotros hacemos con relación a la alimentación. Muy bien, seguimos avanzando en este tema que es importante, y ahora vamos a hablar del riesgo de cáncer de próstata. Un artículo de la Universidad de Warwick en el Reino Unido determinó, mi doctora Linda, que los hombres que tienen el dedo índice mucho más largo que el anular tienen un mayor riesgo de sufrir en el futuro de cáncer de próstata. Aquí es un llamado para nosotros los señores, hay que ser muy claros. O sea, cuando se habla de... Que el dedo índice sea mucho más largo que el dedo anular. El uno es corto, el otro es largo. Exacto, sí, señor. Sí, también desde el punto de vista de salud, o sea que sabemos nosotros que esas tendencias se dan, sí, y hay que tener cuidado, uh-huh, las personas que tienen el dedo índice más largo que el anular, correcto, ¿no? Pero también es necesario decir que psicológicamente también les da a la persona como una autoridad en sus cosas. Cierto. O como mucho mando. Uh-huh. Pero con relación a la salud sí tenemos que decir que hay que cuidar mucho la próstata. Aquí entran los riñones, aquí entra la alimentación. Por lo regular la gente que consume, sí, mucha carne, uh-huh, que consume huevos, que consume mucha leche, mantequilla, cosas así por el estilo en ustedes, los señores, por lo regular tienen tendencia a sufrir de la próstata. Sí. Entonces, qué mejor que nosotros sepamos y que ustedes
los señores también se ayuden consumiendo la arcilla, la melaza, consumiendo el extracto de alcachofa, el extracto de diente león, el Prosta JE, que es maravilloso. Este Prosta JE también ayuda a que la próstata no se crezca así tan fácil, que ustedes también puedan adquirir defensas orgánicas, por ejemplo, con la vitamina C. Ya uno teniendo, sabiendo ciertas tendencias que uno tiene por medio de los dedos, por medio de la mano, por medio de lo que sea, porque el cuerpo es bien claro y podemos nosotros decir que nos habla, entonces nosotros tenemos que entrar a prevenir muchas enfermedades. Exactamente, mire cómo vamos aprendiendo y cómo las manos terminan hablándonos a nosotros. Increíble que, mi doctora Linda, que nosotros hoy estemos descubriendo eso cuando eso es una historia de hace muchísimos años. Pero lo que sí podemos ganar nosotros hoy es en algo que se llama la prevención. Y donde encontramos, por ejemplo, el Vita JE, donde encontramos el Nutri JE, donde encontramos el extracto de alcachofa, el diente de león, el Femi JE, el Prosta JE, donde encontramos las fórmulas. Pues hombre, en la calle 63D, número 2225-2221, sector del 7 de agosto, marcando los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, o escribiéndonos al WhatsApp también, 307-45-1844. En Canadá también hay un punto autorizado que es importante que ustedes visiten, en la avenida Primero de Mayo, 41G55 Sur. Allá también nos pueden visitar. Pero mire que hay dedos que, por ejemplo, mi doctora Linda, lo que su merced decía ahorita hace unos instantes, tienen una ventaja genética. Se dice que el dedo índice, cuando es más largo, lo que decía mi doctora Linda, que el dedo anular, esto también podría indicar básicamente que la persona tuvo expuesta, digamos, a muchos niveles de testosterona cuando se hallaba en gestación dentro del útero de su madre. Un estudio que lo realizó la Universidad de King's College en el Reino Unido determinó que la exposición hormonal dentro del útero puede ser condicionada a la conducta futura. ¿Qué significa esto? Que si el dedito es mucho más largo, el índice, el personaje, lo que dice mi doctora Linda, tiene más autoridad de mando, tiene de pronto, tiene otras características particulares emocionales, pero físicamente digamos que tiene desventajas. Claro, físicamente pueden darse muchos casos, por ejemplo, lo de la secreción hormonal, de alteraciones directamente digestivas, de también estos elementos que puedan estar entrando a la sangre, pero psicológicamente también sabemos nosotros que esto da inclinaciones. Un dedo supremamente largo, un índice, da como derecho a cierto mando, a cierta fuerza, a cierta acción, y es de tener cuidado, ¿no? Es de tener cuidado. Lo que nosotros tenemos que decir es que para que estas cosas no se den desde niño, vamos a nivelarlo. Y si usted ya está adulto y usted no sabía nada cuando estaba pequeño y no ha hecho nada, por lo menos usted puede decir, bueno, voy a hacer cambios de hábitos alimenticios, me voy a incrementar el consumo de las verduras, voy a consumir las vitaminas totalmente natural. Voy a consumir arcilla y melaza, los fermentos que yo le aconsejaría mucho sí, a las señora. Personas con estos problemas es que consuman mucho el fermento de fresa, el fermento de mora, el fermento de uva, el de guineo, el de manzana, que son fermentos que le va a ayudar mucho a la persona, primero porque se está limpiando la sangre, segundo porque está activando su proceso digestivo, tercero porque hace que haya una evacuación correcta de elementos que no son nada positivos para el cuerpo. Entonces así vamos logrando las cosas. Ahora ya otros alimentos como el Calfo JE, como el Nutri JE, como el Vita JE, son fundamentales para que el niño pueda desarrollarse bien, para que sus cualidades sean niveladas y así seguir evolucionando positivamente con estos alimentos que tiene primero la naturaleza y segundo que tiene el laboratorio Juezar, que son maravillosos. Muy bien, vamos a hablarle un poquito de algo que a todos nos asusta en algún momento de la vida, que es la tiroides, mi doctora Linda. Y este estudio podría revelar precisamente que el consumo de sal provoca retención de líquidos y es muy probable que esto ocasione temporalmente una inflamación en los dedos que puede ser eliminada con remedios naturales para combatir la retención, mi doctora Linda. Entonces, aquí lo que estamos viendo nosotros es que finalmente la naturaleza habla y nos dice, oye,
préstame atención, ponme cuidado, estamos hablando de este tema que es importante, yo me estoy enfermando y tú no me prestas atención, esto es lo que estamos diciendo. Entonces, esto es lo que estamos buscando aquí con mi doctora, que ustedes aprendan a descifrar el lenguaje del cuerpo. Pero cuando los dedos se empiezan a inflamar, mi doctora linda, hay que prestarle atención. Demasiado retención de líquidos, mucho consumo de sal. Nosotros no vivimos atentos a eso. Nosotros simplemente queremos vivir el día a día de la mejor manera. Sí, eso es necesario que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando los dedos se inflaman, uno sabe que está haciendo retención de líquido, pero también tenemos que nosotros concientizarnos que puede ser que también haya un mal funcionamiento. Correcto. De alguna glándula, ¿no? Es cuando hay, por ejemplo, hipotiroidismo, sabemos nosotros que hay retención de líquido y es muy probable que ocasione temporalmente una inflamación de los dedos que puede ser eliminada pues con remedios totalmente naturales. Claro. Como es la alimentación bien combinada, bien mezclada, también el agüita de plantas, por ejemplo, la fórmula, la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, para estimular la circulación, el fermento de sidra, que no puede faltar nunca ni jamás, y tomado mañana, mediodía y noche, nos ayuda a que, primero, a que esa inflamación desaparezca. También nos ayuda a que nosotros podamos tener mejor movimiento ya en los dedos. Cuando el dedo se hincha y duele, sí, se pierde eso. Entonces es necesario que nosotros, por medio de una alimentación sana, combinada, provoquemos que el metabolismo se agilice. Sí. Y lo podemos hacer también con proporcionándole, por ejemplo, el extracto de diente de león, que es maravilloso para los riñones, pero también con el calfojotaje para que el metabolismo sea mucho más rápido y los resultados sean mejor. Muy bien, hay un fenómeno muy curioso, yo diría que es un ejercicio que todos hemos hecho alguna vez, mi doctora linda, todos cargamos algún anillo en las manos, hay que decirlo, ¿no? Entonces, uno cuando dice, uy, no me sale el anillo, lo primero que piensa uno es, hay retención de líquidos, y mire que es totalmente cierto con el estudio que se está corroborando precisamente esa información. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer nosotros es prestarle atención, mi doctora linda, al lenguaje de nuestro cuerpo. Esto es, el cuerpo habla y lo dice de las diferentes maneras, y entonces hay que aprovechar lo que él dice. Estoy inflamado, sí, tengo problemas de circulación. Mire, porque los colores en los dedos también son indicativos de ciertas alteraciones, mi doctora linda. Eso es verdad, claro. Si bien es cierto, hablamos de colores, de tamaño y forma, también tenemos que decir que cuando nosotros miramos que nuestros pies se inflaman, nuestras manos también están indicándonos ampliamente que hay una retención de líquido, pero también es fundamental que sepamos que el corazón está menos fuerte, y eso es de mucho cuidado, porque si ya eso se va volviendo crónico y los pies se siguen hinchando, ya cuando llegan a la parte del abdomen, nosotros podemos decir que ya es grave, muy pero muy grave. Es más, hasta la rodilla ya se torna como grave. Sí, exactamente. Mi doctora linda, se nos está acabando el tiempo, pero ¿me deja echar una perlita con respecto a los dedos? Sí, claro. La última, saber si somos exitosos en los negocios o no. ¿Con los dedos se puede saber? Claro, con los dedos y la mano, se tiene que mirar todo en conjunto. Sí, señora. No, es de colocar el índice y el pulgar y contar plata. No, señor. En otro programa les vamos a contar esta historia que es bastante fascinante. Muy bien. Supremamente importante, y que es necesario que nosotros también nos demos cuenta de que en nuestro cuerpo hay muchas cosas para conocer las enfermedades. Así que nosotros en este programa En Línea Directa con Judith siempre estaremos hablando de salud, pero también enseñando cómo nosotros podemos darnos cuenta de qué estamos padeciendo. Exactamente, así que invitarlos a ustedes para que marquen nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, y decirles que estamos en la calle 63D, número 2225-2221, sector del 7 de agosto. Mi doctora linda, se nos acabó el tiempo. El tiempo pasa rápido. Ustedes son maravillosos por dejarnos entrar a sus casas, a sus corazones. También nos encanta que ustedes estén interesados en el programa, porque eso es lo que ustedes nos hacen saber los viernes, y por los medios de
del WhatsApp, que ustedes recibimos más, muchísimos, no sé el número, pero son muchísimos mensajes donde ustedes dicen que esperan siempre las 4:30 del lunes con mucha ansiedad para iniciar a escuchar el programa en línea directa con Judy. Hasta este momento, en línea directa con Judith, la cita diaria con la salud. En una presentación de Productos Naturales JN, la salud al alcance de sus manos.